Hello. 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 How are you? I'm fine. Okay, great. Hi, my name is Edwin. What's your name? My name is Claudia. What's your last name? My last name is Rodriguez. Okay, very What's your nice. name? My name is Edwin. Excellent. And your last name? Cubillas. Nice to meet you, Nice Edwin. to meet you too. Great, great job, Claudia. You were practicing. Claudia, now let's listen. Elizabeth and Eduardo. Hello, my name is Eduardo Andrés. Hello, Eduardo. My name is Elizabeth Sánchez. Nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too, Eduardo. ¿Cuál es tu apellido? Ah, es last name Elizabeth No, 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 Sánchez. preguntarle, preguntarle. Ah, a Eduardo le voy a preguntar, your last name. What's your last name? What's your last name? My last name is Andrés. Okay, good, very nice. Okay. All right, Wendy and Erica. Hello, teacher. What's your name? Ok, creo que Wendy está teniendo problemas de internet. We're gonna go. All right, let's try. Erika en moto. Le pregunto a teacher. Pregúntale a moto. Okay. What's your name? Me acabo de conectar, no sé si me escuchan. Yes. Yes. Escucha. Soy Jonathan. ¿Puedo repetir la pregunta? What's your name? My name is Jonathan. Okay, Jonathan, I am Jonathan. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jonathan. No, no. ¿Cuándo It's nice estamos? to meet you too, No, Jonathan. no, No. no. ¿Cuándo usamos el tú, Erika? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Cuándo usamos el tú? No. Cuando ustedes también. También, pero como Jonathan nunca te dijo, es un gusto conocerte, no puede decir también. Ah, okay. Jonathan no está interactuando con Sí. vos. So, Jonathan, tenés que Okay. interactuar. Solo what's your name? Solo what's your name y el my name is Jonathan. Hasta ahí cerró la conversación. Sí, Jonathan ya no continuó lo demás. Exacto. Ah, okay. Está Hay bien. que practicar, Jonathan. ¿Practicaste? ¿Viste las conversaciones de los videos? Sí, estuve viendo. Ok, Es que no continué perfecto. como Jonathan dijo de en un Carmen. solo. Dale, Car Jonathan en Carmen. Vamos a ver. Go, Jonathan.
Hi. What's your name? Hi, Jonathan. My name is Carmen. Nice to meet you. Nice to meet you too. Preguntarle su apellido, Jonathan. Preguntarle su apellido. I'm sorry, what's your last name again? Así le vas a decir. I'm sorry. What's your last name? No sé si my last name is Morano. Correct. I see. Very good. Excellent. ¿Ya un poco mejor? Okay. Vamos a ver. Wendy y Wendy. Las dos Wendy para que no estén confundidas. ¿Cuál Wendy? Las dos. Una con otro. Go. Okay. Hello. My name is Wendy Hernández. Hello, Wendy Garcia. How are you? Creo que no tiene audio la compañera. Wendy Garcia. No, maybe not. Okay. There we go. Let's go ahead and continue. Bye. Así que, muy bien, excelente práctica lo de que vimos ayer. Es importante que estén practicando. Hey, no tengo con quién practicar. Hacer las dos personas para que vayas agarrando práctica mientras para estar preparado para la clase. Hoy vamos a continuar. And let's go to our platform. Perfect. Here we are going to continue with presentando a alguien más. Ayer aquí terminamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo puedo presentar a alguien, sea hombre o mujer? ¿Cuáles son las diferentes palabras que voy a usar? His name, si es hombre, y Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a hacer como que si somos tres. En este caso va a ser Imelda, Carla y yo. ¿Ok? Así, por ejemplo. Hello, Carla. How are you? Lo voy a regalar. Hello. Hello, Carla. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. Carla, this is Susan. Her name is Susan. Nice to meet you, Susan. Okay. A Susan no le da un gusto conocerte. Está bien, no hay problema. No se preocupe, no todos nos caen bien todos. Está bien. Ok, Susan, tranquila, no pasa nada. All right, eso es. Para poder interactuar, tenemos que tener las diferentes personas. All right, let's try one more. Veo que Susan está viendo el cielo. ¿Con quién está hablando, Susan? ¿Qué te está distrayendo de tu clase, que solo tienes una hora al día? ¿Quién es la persona que te distrae de la clase, Susan? My son. My son. ¿Y cuántos años tiene él? Um,
¿Cuántos años? ¿Cinco, tres, cuatro, ocho? ¿Cuántos años tienes, Susan? 12. 12. Susan, Susan, no, no pongas en silencio, ponelo ahí. Vamos a hablar. Preguntale, Susan, preguntale. Mijo, ¿y yo te interrumpo cuando vos estás en clase en el colegio? Preguntale en voz alta, preguntale. Yo te interrumpo cuando tenés clase en el colegio. No, ¿verdad? Pregúntale, si te interrumpiera, ¿quién regañara la maestra? ¿A ti o a mí? Pregúntale, pregúntale, ¿a quién regañara? ¿A quién regañara la maestra, tío, a mí? Ah, así que ya sabe ahora que hay que respetar tu hora de clase como vos la respetas la de él. All right, Susan, ¿lista? Okay. Ok, Susan, excelente. Así ya nos van a estar interrumpiendo en tu hora de clase. Susan, en Ada, Patricia y Imelda. Vamos a ver las tres. Go. Hola. Hi. Hi. Hi, my name is Ada. Hi, my name is Susan. Nice to meet you, Imelda. Nice to meet you too. Ok, ¿quién va a presentar a la otra compañera? ¿Quién la va a presentar? Ok, ¿cómo usamos para presentar a alguien más? Si es una mujer, ¿qué decimos? Her name. Her name, ¿qué? Her name. Her name. Her name. Her name is Susan Jimenez. Okay. Hi, my name is Susan. Nice to meet you. No logro ver el nombre de ella. No estás en la compu, Susan, estás en un celular. Sí, es que no logro ver los nombres de en mi el celular compañera. Cuesta ver más. Es Imelda en Ada. Ok, there you go. Muy bien. Así que eso es exactamente lo que van a hacer. Ahorita vamos a hacer grupitos y en los grupos tienen que poder hacerlo con fluidez. Lo van a practicar hasta que lo hagan súper rápido. Hi, my name is Steve. Nice to meet you. Hi, Steve. My name is Carlos. Oh. Nice to meet you too. This is Andrea. Hi, Andrea. Nice to meet you. Oh, what's your last name? My last name is Gutierrez. Nice to meet you too. ¿Listos? Sí. Sí. Yes. Ok, yes. Excelente. Ya tenemos varios ejemplos. Sí, tenemos 5 minutos para practicar. Vamos. A y B, después vamos cambiando un rol, un rol, un rol. Le vamos. Nancy, ¿qué pasó? ¿No te puedes unir al grupo? Hola, buenas noches. No me podía reunir. No se puede conectar al grupo, Nancy. Hola, no me podía conectar al grupo. Okay, ya la voy a mandar a otro grupo.
¿Qué pasó, Carmen? ¿No se puede unir al grupo? Este, sí, era sala 2, ¿verdad? Sí, eran las salas 2, ¿sí? Sí, me salí del grupo. No le cayó bien los compañeros. Ya la meto a otro. No hay problema. No. Tranquila, no pasa nada. Teníamos problemas con el audio, empezaríamos. Ok. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a tener Javier, Eduardo y Jonathan. Ok, denos el ejemplo cómo se hace. Son los tres caballeros, van a demostrar cómo se tiene que hacer. Vamos. Hello, my name is Javier. ¿Cómo? Jonathan, Javier, Eduardo, son ustedes tres. Todos estamos esperando para ustedes tres. Si no están seguros, solo son los hombres los que están participando ahorita. Go. Yo casi no tengo muy claro porque hace poco me conecté, entonces no sé cómo es que está la dinámica ahorita, profesor. ¿Y te conectaste ayer? Sí, pero fue bien difícil el audio, casi no lo entendías, me costó bastante.
Okay, perfecto. ¿Y viste el video en tu casa? No, tampoco. Tampoco, okay. All right, no hay problema. Solo es la presentación de hola, mi nombre es, ¿cómo te llamas? Es todo. Okay. Okay. Vamos, Jonathan. Hi, Jonathan. My name is Eduardo Andrés. Okay, continuemos otro grupo. Ya veo que están teniendo muchos problemas en ese grupo. All right, vamos a ver otro. Silvia, Elizabeth, Jessica. Go. Hola. Compañeras. Hi, Elizabeth. Hi, my name is Elizabeth. Nice to meet you, Elizabeth. My name is Ada. Nice to meet you too. Ok, ya veo que se fue. Ok, lo importante es, vamos a ir practicando. Veo que muchos de ustedes están teniendo problemas técnicos. Lo importante es que conozcan su computadora, su celular, lo que sea, cuando es para activar y desactivar el audio. Muchos de ustedes veo que están hablando cuando es su turno, pero tienen el micrófono apagado. Tienen que aprender cómo manejar, cuándo encenderlo, cuándo apagarlo. Entonces, eso es lo primero. Sepan si están en la compu, que es diferente. A veces hay un botón en micrófono. A veces lo tienen que hacer manualmente. Si es en la computadora, si es en el celular, también tienen que saber cómo activarlo y desactivar los audios para que puedan participar y no estamos perdiendo tiempo. Acuérdense, entre menos tiempo hablamos, o sea, todas las actividades que son de la plataforma los pueden hacer en casa. Lo que cuesta que hagan es que hablen con gente. Para eso es la hora. La hora es para tratar de hablar lo más posible. Entonces, tenemos que aprovechar ese tiempo. Si no, lo que va a pasar es va a terminar toda la clase y solo 2 minutos de toda la clase vas a haber hablado cada persona. Okay? Let's try the next one. Elizabeth Vázquez, Silvia Margarita and Erika Guerra. Hello, my name is Margarita. Ok, Margarita, muchas gracias por haber participado, aunque tus dos compañeras no quisieron hablar con vos. Ok, vamos a continuar. Si ustedes no quieren participar, así va a ser bien difícil que aprendan a hablar. Si tienen miedo, este no es el lugar. Aquí es para que se vayan hablando, hablando. Si les da miedo, tienen que estar viendo. Practíquenlo en la casa para que cuando vengan aquí ya no tengan tanto miedo a la hora de hablar. Vamos a poder continuar con 1.4. Knowledge check. Ok. Vamos a ver cómo lo terminaríamos. Esto es tres. Tenemos cuatro palabras. My, your, his, and her. La número uno. Hello, what's your name? ¿Qué contestaría alguien? Hi. My. My. Ok, good. La número dos. What's her name? ¿Qué contestaría alguien? Her name. Her. Her name. Muy bien. Y para what's his name?
His name. Oh, his name. Muy bien. ¿Cuándo es que usamos her? Cuando es mujer. Cuando es mujer. Cuando es mujer. His? Cuando es hombre. Perfecto. ¿Y my? Soy yo. Soy yo. Eso es lo más importante. Es las diferentes formas son para las cuatro. My, mío. Your, tuyo. His, de él. Y her, de ella. ¿Alguna pregunta, duda? No. No. Okay. Sí, teacher, yo no he podido accesar a la plataforma. Me sale como inhabilitado el icono. Y se metió en lo que está en el WhatsApp. Sí, todo eso. Y no se pudo conectar. No pude. De hecho, quería descargar el material que ponen ahí, pero como no pude entrar. Pero bien raro porque es el mismo link que usamos todos los demás y todos, no sé si alguien más ha tenido problema. A mí el Zoom me saca. Sí, pero ese es de internet. No, yo sí tuve problemas. Sí, yo sí tuve problemas, pero lo reporté y por la tarde me lo habilitaron, el módulo. ¿Y cuál era el mismo problema que tiene Imelda? Bueno, yo supongo que sí, porque yo cuando seleccionaba el módulo no me aparecía nada. Uh-huh. Entonces lo reporté y ya en la tarde sí ya podía ver el curso. Imelda, eso es lo que te pasa a ti. ¿Ok? ¿Y ya lo reportaste? No lo había reportado porque ahora quise entrar para descargar el material y me salía como inhabilitado. ¿Ok? Entonces, aprovechan, manda un correo hoy para que así en el transcurso de la mañana tal vez te lo pueden solucionar. Gracias. De nada. ¿Alguien más teniendo algún problema o dificultad? Sí. Teacher, no sé, no, yo tampoco puedo ver este material. ¿Y ya lo reportó Elizabeth? No. Ok. Tampoco. Entonces, también hay que reportar los problemas. Es igual con un asalto. Si las asaltan y no lo reportan, es como que no sucedió. No está reportado, no hay nada que le pueden ayudar. Es importante reportar los problemas. Todos los problemas técnicos se le tienen que reportar a administración porque hay una persona, Jonathan, que se encarga de todo lo que es asegurar que tengan los cursos. Ahí acceso. En el grupo sería. Lo puede reportar en el grupo o en el correo. Preguntémosles a Carmen. Carmen, ¿por qué medio lo reportó usted que se lo pudieron solucionar por la tarde? Yo lo reporté por medio de WhatsApp, como ayer en la noche quise accesar, ¿verdad? Uh-huh. Pero no pude, entonces lo reporté ahora por la mañana, por medio de WhatsApp, donde me enviaron el link de Zoom y todas las especificaciones que tenía que seguir. Uh-huh. Ok, perfecto. Yo para mí, mande el correo o reporte por WhatsApp o los dos. Lo importante es que le solucionen el problema lo más pronto posible. Porque imagínense, ya mañana es miércoles, ya vamos a más de la mitad de la semana y después se le van a ir atrasando. Así que si pueden hoy, déjenlo. Cualquier modo, acuérdense, cuando lo vean es cuando lo van a arreglar. Entonces, eso es lo más importante. Ok. Let's continue. Ahora, ¿qué vamos a ver? Here. Okay. Let's read. Carmen Alejandra. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de deletrear su nombre y los de otros. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo deletrear, o sea, el alfabeto. Por eso es que le mencioné que es importante tener acceso a la plataforma. ¿Por qué? Porque tú necesitas ver el material antes. La idea del curso es practicar lo que vistes para que así tengas más oportunidad de mejorarlo.
no tomar el tiempo para ver todas las cosas una por una, sino que poner en práctica. ¿Hay alguien que ya vio el alfabeto, que se sabe el alfabeto? Sí lo vimos, pero no se me quedó en todo a mí, profesor. No hay problema. Pero sí lo vi en la plataforma. Excelente. Sí, eso le ayuda mucho, Erika. No siempre, no te va a quedar nada en la primera. Es mentira. Mentiras que te dicen, uy, míralo, y te va a quedar. No. ¿Cómo te va a quedar? Siempre las cosas se te quedan haciéndolo, practicándolo y usándolo. Entre más lo haces, más seguro que se te queda. Pero verlo antes ya te ayuda un poco a tener un conocimiento de qué es lo que vas a hacer. Así que ahorita eso vamos a hacer. Ver los videos, en qué les pueden ayudar. Okay. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to. Okay. It's okay? Okay. Yes. Okay. All right. Javier Juarez, decime el alfabeto. A, B, C, D, E, F, J, F. F, J, no, J, ajá, G, ajá. G, antes no me recuerdo. No hay problema. ¿Sabes cómo te vas a acordar más, Javier? Si repetís sí, cuando estás escuchando, no solo tener la boca cerrada y ver. Eso es importante. Okay. Cuando estás escuchando, estás repitiendo. Para todos, no importa que estén en casa, pero si solo están escuchando. Así no. Si fuera cierto, ya a esta altura todos pudiéramos hablar inglés solo con haber visto las películas y las series en Netflix que están en inglés. Es importante repetirlo, aunque estemos solitos en casa. Eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, ahorita, igual que Javier, vamos a hacer los grupitos y vamos a practicar. Si no estás seguro, pon el video nuevamente con tu compañero. Pero trata primero ir en orden. Ahorita no vamos a deletrear. Vamos a hacer el alfabeto en orden. Cuando mi compañero lo puede decir en orden, después le voy a pedir a mi compañero que lo haga en desorden. Por ejemplo, aquí ya le pregunté a Javier. Vi que llegamos hasta aquí. Ah, entonces yo después le voy a ayudar. No, yo creo que no es así. No estoy seguro. Ah, escuchémoslo de nuevo. Y ya entre los dos lo pueden escuchar de nuevo. O si un compañero se lo puede, lo van a decir todo y ayudar al otro. Lo importante ahorita es aprender las letras. La mayoría de la gente se equivoca con las vocales. Así que vamos a practicar las vocales primero. Entonces, aquí todos digan ey. 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 Muy bien. Ey. I. 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 Excelente. Oh. Ay. 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 O. 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 Okay. U. U. Muy bien. Entonces, A, E, A, I, A, I, O, U. U. Ok. Ahora, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos.
practicar el alfabeto en orden. Si el compañero lo puede decir, entonces vamos a hacerlo que lo haga de revés al derecho, para estar seguro que no se aprendió así como la canción cuando éramos en kinder, ¿se acuerdan? A, B, C, D, E, sino que de verdad puede decirlo, porque lo va a necesitar para deletrear. ¿Listos? Ready. Ready, excellent. Ok, perfecto. Hey, Jessica. ¿Te está dando problemas entrar? Se me sale a cada rato a veces del programa. Y déjame ver. ¿Y solo es cuando son los grupos o incluso en la clase normal? Jessica. Problema. ¿Cómo que estás teniendo problemas de internet, Jess? Sí, yes. Yes, ok. No te preocupes. Vamos a intentar juntos, ¿te parece? Bye. Solo que no entendí porque como no vi por eso. Ok. A ver, decime el alfabeto de lo que puedas. Sería A, B, D, D, E, F, G, A, I, Q, L, no. M, M, O, P, Q, R, F, de ahí lo demás sí me cuesta un poquito más. Okay. Desde que era la I, la J, ¿cómo se dice? Jess, ¿cómo se dice la J?
Te salió otra vez, ¿eh? Ni modo. Se oye entrecortado. Okay. ¿Todos están bien? ¿Alguna letra que se confunden? ¿Alguna letra que no están seguros cómo se dicen? A mí me gustaría que practicáramos la pronunciación correcta de las letras, porque siento que en el audio no se le escucha muy bien al señor y tal vez de su boca sí ya podríamos, no sé si pudiésemos tomar aunque sea 5 minutos para practicar cada letra y la pronunciación correcta. Claro, podemos tomar un momento. M. Estas dos como que casi son iguales. M. Ok, perfecto. Vamos a practicarlo unos momentos para estar seguro. Ok. Espera, ya les voy a compartir nuevamente para que vean todos. Ok. Vamos. A. B. A, B, C. C, C, D. D, D, E. D, F, 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 G, G, H, I, I, J, J, K, L, M, T, M, O, D. C, Q, R, F, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, muchas gracias. All right, ahora todos escuchen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta o duda? Solo hay que aprenderlo para poderlo manejar, porque ahorita es solo hay que tenerlo como más presente, porque esto es lo que nos va a servir para todo. Sí, La sí, sí. abecedaria. Sí. Solo que, exacto, como les digo, eso es la importancia de estar viendo los videos antes. ¿Por qué les menciono eso nuevamente? Bueno, por ejemplo, como ustedes saben, el día de ayer les expliqué que en nosotros, en este curso, para el otro jueves, tenemos que tener terminado la sección 1, 2 y 3. Ahorita vamos a la sección 1. Significa que mañana miércoles estuviéramos terminando la sección 1, así el ritmo que vamos. Significa que la sección 2 incluso vamos a tener un día menos para practicarlo. Va a ser que solo va a ser 2 días. La sección 3 solo vamos a tener un día porque el siguiente día ya tenemos el examen. Eso es lo importante de ver las cosas antes. Acuérdense, la plataforma requiere, no de clase, requiere de mucho de tu tiempo antes de venir a clases. La clase es para practicar lo que ya vistes en la plataforma. Cada vez que no están viendo la plataforma, se van a ir atrasando y se les va a ir acumulando el trabajo que tienen que hacer en el tiempo afuera. Algún momento en el día o la noche o después, háganle el tiempo para ver las siguientes clases, porque así pueden venir a practicarlo. Ok, ahora
Vamos a ver Okay. cómo seguimos con el letro del alfabeto. Listen to a quick audio program Lo and que ha de repeat. pasar es que aquí It's me lo recommended repito. that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. A. C. B. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. I. J. K. K. L. L. M. N. M. O. O. P. O. Q. R. Q. S. R. T. S. U. V. W. X. Y. Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is my name. Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say aloud. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay. So, okay. Here is where we're going to put the link. You're going to practice and we're going to record. In this moment, we are going to practice spelling. Spelling 10 names, but we are going to practice spelling five. I don't think your last name. Okay, so we're going to practice spelling names. So, for example, my y que son diferentes familias. ¿Cómo se dice que hermana? Sister. Brother. Sister. Perdón, sister. Sisters. Sister y hermano, brother. ¿Y hermano? Brother. Brothers. Brothers. Good. Hija, daughter. Excellent. Hija, daughter.
Okay, ¿y hijo? Tom. Okay, good. Excellent. Si se fijan en el chat, le estoy poniendo cómo se dice. ¿Por qué crees que le pongo una S al final de todos esos? Porque es propio, exacto, es su propiedad. Entonces, es el nombre, él. Ese él es una S al final de eso. Entonces, en inglés solo es la S, no hay una palabra. Solo es my son's name, my father's name, my mother's name. Por ejemplo, voy a hacer con mi compañero. My mother's name is Susana. S-U-S-A-N-A. Ia, Susana. It's okay? Okay. Yes. ¿Hay alguien que quiere decir a un familiar o alguien y no sabe cómo decirlo? ¿Estamos bien? Mamá, papá, tío, primo, segundo, el hermano de mi hermana, del primo, del segundo. Ok, perfecto, ya estamos todos. Ok, all right. ¿Qué vamos a decir? Cinco nombres y cómo deletrearlos. Okay. Ok, let's try quickly with our partners. Let's go. Silvia, ya nunca te pudiste unir, ¿verdad? No. Ok. Es que veo que estás bien silenciosa. No sé si estás esperando. No, no me decís nada. Tengo cinco nombres y los he estado practicando. Ok, decímelos. Ok, sería primero el mío, ¿verdad? De Margarita.
Okay. M-A-R-G-A-R-I-T-A. Okay. Para Gerardo. Sería. ¿Quién es Gerardo? ¿Perdón? ¿Quién es Gerardo? Mi hijo. ¿Cómo se dice mi hijo? My son. Okay. ¿Cómo va a decir el nombre de mi hijo? Sería. Ay, no sé si es is o your name. No, my, no. No. Ahí está en el chat. Sería, sí los anoté aquí. Aquí en el chat de la clase, ahí están. Son's name. Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo vas a decir? Son's name. No. Va a decir my son's name. Okay, my son's name. Ajá. Is. A. Is. Is. Gerardo. Gerardo. Y ahora los de letras. G. Uh-huh. E. R. A. R. D. O. Okay, perfecto. El siguiente. Brother's name. My brother's name. My brother's name. Uh-huh. Eduardo. Is. Is Eduardo. Okay. E. D. U. A. R. D. O. Muy bien. Así es. ¿Te fijas que siempre digo my? ¿Por qué digo my? Porque estoy hablando de mis exacto, familiares. Exacto, mi hermano, mi hermana, el nombre de mi hermano. Por eso. Okay. Good, very good. Entonces sería el otro mom's name. My mom's name is Noemi. Okay. N O E M I. ¿Qué es I? I. Okay, entonces sí. Es que alguna gente lo escribe con Y, por eso pregunto. Uh-huh. Ah, no, es con I normal. Excelente. Okay, Margarita, selecciona al siguiente compañero, compañera que lo va a decir antes de irse o de retirarse este día. Tú ya te puedes retirar. Muchas gracias. ¿Quién es el siguiente, Margarita? Veamos. Carla Verónica. Carla Verónica. Ok. Ok. Gracias. Bye. Uh-huh. Bye. My name is Verónica. Is B-E-R-O-N-E-A. C-A. Otra vez, Verónica, no lo dijiste, es correcto. B-E-R-O-N-A-C-A. No. ¿Cuál es la A? Sí, la es que me confundo con ahí. Ajá. ¿Y cuál quieres decir? Verónica, B E R O N I I C A. Muy bien, Verónica. Excelente, Verónica. Selecciona el siguiente. Sería Erika. Erika, okay. My name is E-R-I-K-A. Okay. Sí. My name is Erika. My name is Erika. Ajá. Si no, ajá, porque tenés que decir tu nombre. Tengo que deletrear. Exacto, antes de deletrearlo. Muy bien. Good, Erika. Select the next person, Erika. E-R-I-K-A.
Muy bien. Y selecciona el siguiente, Erika. Vamos a ver. Carla Verónica. Ah, okay. Oye, ya Carla. pasó. ¿No? Sí, Verónica Gómez, sí es cierto. A ver. Okay. Ada Cibrián. Okay. Okay, voy a poner otro. Okay. Creo que no tiene audio ahorita. Ella. My name is Ada. My name is Ada. Es ABA. Muy bien, muy bien. Excelente. Qué largo. Muy largo. Muy largo, muy largo. Sí, muy Okay. largo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, como vean, es porque el sistema trabaja en cuanto a 4 semanas. Entonces, significa que no tenés más tiempo que 4 semanas para completar todas las 5 unidades. En estas 2 semanas tenemos que completar 3 unidades. Ya mañana vamos a finalizar la unidad 1, el cual nos deja 4 días de clase para finalizar 2 unidades por completo más el examen. Entonces, por eso es importante que no te estés atrasando, pero todos los días, unos minutos, mira el video, practica el video. Mañana tenés que poder deletrear por lo menos 5 diferentes nombres de diferentes personas. Tu mamá, tu papá, hermano, hermana, tía, tío, abuelo, abuela, diferentes compañeros. Practicar diferente alfabeto. Si no estás seguro, busca en YouTube cómo se dice el alfabeto en inglés. Y ahí vas a poder practicar si no te gusta cómo lo pronuncia allí o si te cuesta escucharlo de allí. Así que no sé si tienen alguna duda o pregunta antes de irnos. No, no. Teacher, una pregunta. Sí. Cuando quiero decir mi hijo es my son's name. Y ya digo el nombre de mi hijo. Correcto, correcto. Okay. Y my también, son's name is Mester. No. 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 Primero, digo el nombre. Es el nombre. Primero el y luego nombre, deletrearlo. Sí. Ajá. Right. My son's name is Nestor. Exacto. N-E-S-T-U-R. Así. Sí. You. My son's O-R, name perdón. Is... O-R. Nestor. Okay. Muy Thank bien. Excelente. Y como pueden ver, es importante que aprendan a cómo activar y desactivar sus audios, porque perdemos mucho tiempo solo esperando que el compañero busque el botón para poder activar y desactivar el audio. Así sí, que porque si no yo estoy seguro, desde el celular y en la primera actividad eso pasó, que yo pensé que estaba hablando y estaba apagado. Qué y vergüenza. Es normal cuando uno está ahí, de repente ya pasa y yo veo la boca de la gente, bla, 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 y la gente, uy, seguro que ya va con todo el feeling y ya voy y estoy hablando y de repente, y ay, che, y ya cuando activan el micrófono, ya se me olvidó lo que iba a decir. Lo siento. Así que varias técnicas. Es normal. Es normal. Lo importante es que estemos agarrando la confianza. Acuérdense, esto dura más de un año. Si tú continúas con tus compañeros, a esta persona, a estas caras, sí, la vas a estar viendo por 24 meses, una hora al día. Así que es importante ya poder ir conociéndolos todos, tener confianza. Y desde casa, estamos cómodos. Y desde casa. Ok. Sí. Y que nos corrija es bueno porque así vamos aprendiendo. Poco a poco, así vamos. Son diferentes cosas. Sí. Así que no se preocupen, no solo es el inglés, también es la cuestión tecnológica, las dos cosas que están viendo a la misma vez. Así que no hay problema. Okay. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.